Continuamos con más en la revista. Vamos a hablar de lo que pasó por el campeonato de la Liga anoche en Santa Cruz de la Sierra. El equipo de Blooming, en partido adelantado de la última fecha, así lo pactaron con Stronger, jugaron este compromiso en el Ramón Aguilera Costas. Una noche un poco fría, con poco público. Son las primeras llegadas del equipo de Blooming. Don Luis Orozco dirigió el partido de Cochabamba. 5.000 personas estuvieron en Ramón Aguilera Costa para presenciar este partido, que en principio lo dominó Stronger y comenzó ganando así, con este gol de Cristian Novoa a los 9 minutos del primer tiempo. Sorprendía totalmente a Blooming, que tenía a Ronnie Paniagua todavía en el banco como director técnico, porque hoy ya comienza su trabajo Ervin Platini Sánchez, que fue presentado el sábado en horas de la tarde, y estaba mirando en las tribunas obviamente el comportamiento de este plantel. Blooming comenzó, después del 1-0 de Stronger, a atacar a través de este hombre, Hugo Vargas, que jugó uno de sus mejores partidos que le he visto en los últimos tiempos, y comenzó a llegarle también a Stronger, que mostraba algunos vacíos, movía la pelota en el medio campo muy bien Joselito Vaca. Y así se iban sucediendo una que otra llegada del equipo de Blooming, pero no quizás con tanta peligrosidad como para pensar que podía llegar el gol del empate en cualquier momento. Así se diluyó prácticamente el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo fue mucho más punzante Blooming. Aquí llega la falta penal del portero del equipo de Die Strongs, José Peñarrieta. Algunos dicen que no fue penal, pero sí se lo llevó por delante. Joselito le mueve la pelota y se lo lleva con todo el arquero. ¿Y quién hace el gol? Hugo Vargas. A los 75 minutos de penal ponía el partido 1-1. Blooming empataba en el estadio Ramón Aguilera Costas y por lo menos rescataba un punto de los tres que estaba perdiendo como local. Había tiempo todavía para más, faltaban casi 15 minutos para que termine el partido, y Stronger mostró alguna respuesta, pero ahí se equivocó, porque en el contragolpe Blooming comenzó a bombardearlo, comenzó a pegarle de media distancia. El remate fuerte de Saldía y el cabezazo ahí incómodo de el mismo hombre que había marcado de esta manera. A los 79 minutos marca otra vez Hugo Vargas, ahí está de cabeza. Joselito es el que remata de media distancia con mucha potencia. Saldías también, que había ingresado en el segundo tiempo, le pegó así, remate de media distancia, buscaba el tercero Blooming porque había tiempo para más. Pero al final no pudo el equipo de Die Strongs robarse por lo menos un punto y victoria para Blooming, tercera victoria para Ronnie Paniagua como técnico. Me siento orgulloso y me siento contento de ser parte de este Blooming en este momento, con varios jóvenes jugando en la cancha y que no defraudaron, ¿no? Por eso vuelvo a decir que desde el año pasado se hizo un trabajo silencioso pero importante, y ahí están los frutos. Muy triste, con mucha bronca, con mucho fastidio por las cosas que sucedieron. Cuando nosotros estábamos con ventaja, el árbitro apuraba constantemente a cualquier jugador nuestro, un lateral, un saque de arco. Cuando pasaron a estar en ventaja ellos, ya no había más apuro en el partido. Pero bueno, ¿qué va a hacer?